Eh, Salvicien, saludos de vuelta. Aquí 88 dice: el don es la falta de concentración debido al estado hiperactivo de estar enchufados al ordenador. ¿La creatividad es un estado rejuvene, rejuvenador, rejuvenecedor de las neuronas cerebrales? O sea, eh, ¿la creatividad rejuvenece las neuronas cerebrales? Es una buena pregunta. Bien, sí, definitivamente sí. Y una vez más, ¿por qué? Vamos a... Hay varios porqués. ¿Vale? Uno de ellos es que la hiperactividad del hemisferio izquierdo degenera neuronalmente. Por eso en la actualidad hay tanto Alzheimer. ¿vale? ¿Eh? Empiezan a desarrollarse placas amiloides en el cerebro, empieza a segregar toxicidad, neurotoxicidad. ¿vale? Es exceso tal. Pero también la, la alimentación y sobre todo la falta de oxigenación y exceso de azúcar. Entonces, atentos a esto, ¿vale? por la toxicidad. Es también muy importante la alimentación ¿vale? para poder tener el cerebro genial. Hay una neurogastronomía para poder estimular mejor nuestras neuronas, ¿vale? Y nuestros neurotransmisores. Esto, Pero esto, todo... esto antes de que se acabe esta entrevista, me gustaría eh, algunos apuntes respecto a qué alimentos van bien para el cerebro, porque me parece, in... yo no lo había oído nunca a comentar, me parece interesante. O sea, bueno, no... Sobre no, todo no los que a... van mal, ¿vale? <laughs> que sepáis <laughs> que el azúcar y los bollos van fatal para el cerebro. Qué bueno. Mira, yo justamente ahora llevo ya casi dos años prácticamente sin, sin tomar azúcar o la, la mínima. Uh, vale, bueno, estabas comentando la creatividad es un estado rejuvene rejuvenecedor sí. para las neuronas cerebrales. sí, 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 porque okay. aparte como, como necesita eh, estimular dopamina, necesita mm, el bdnf. vale, que sería este factor eh, nutricional de las neuronas. se estimula con la creatividad. ¿vale? hay estudios que lo demuestran entonces. es interesante. Mira, eh, una de las cosas que ayudan a la gente con Alzheimer es la creatividad. Cuando les ponen música o les ponen a bailar, les ponen a cantar, les ponen a crear, les mejora el cerebro, les rejuvenece, ¿eh? recuperan neuronas. Entonces, <laughs> efectivamente, la creatividad es un gran regenerador, es un gran estimulador, porque también interviene a lo emocional, lo emocional positivo. Cuando estás creando, estás gozando, estás disfrutando, ¿vale? Entonces, el, es, esto suma endorfinas, todo va sumando. Ahí, ahí hubo una ocasión en la que estaba acuerdo, hablando con, con otra persona que, que es youtuber, que es artista, que se llama el Dr. Soriano, a que si sí, alguna vez de ve este vídeo le, le, le envío un saludo y un fuerte abrazo. Y él comentaba algo que me llamó mucho la atención: y es que él a veces cuando pinta no siente que esté eh, disfrutando. O sea, eh, me parece que es un pintor genial, hace todo muy bien, lo que quieras, pero comentaba esto: como que a veces no, no siente como que realmente lo está gozando, ¿sabes? Y, y sé que a mucha gente le pasa, o sea, hay muchas personas que se dedican al arte y cuando están pintando, me han comentado que, que les pasa eso, que no, no están como, no sé cómo decirte, como en un éxtasis, lo cual, bueno, a mí tampoco me ocurre, yo no estoy pintando y estoy como en éxtasis, más bien estoy como abstraído, o sea, como en una especie de burbuja, un poco lo que comentabas tú antes, donde de repente es como si el tiempo eh, se dilatara y la percepción que tengo del espacio-tiempo eh, cambiara, ¿sabes? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía 16 años, la época de Madrid, cuando nos conocimos. Uh -huh. Tú no sé si te acuerdas del piso compartido en el que vivía, tío. Que... De acuerdo, me acuerdo. Que había que pasar por aquel pasillo y luego de repente llegabas a aquel zulo, aquel agujero con sí. vistas al ascensor que subía y bajaba. Lo <laughs> tenía todo lleno de cuadros, todo lleno petado de cuadros. No podías casi entrar y yo tenía que pintar encima de la cama. Pues yo me acuerdo eh, de esa época, eh, con especial cariño, del hecho de que yo, por ejemplo, empezaba a pintar a las 8 de la mañana, eran las tantas de la noche. Se me había olvidado comer, a veces se me olvidaba mear, no o sea no, no, lo que eran mis, mis funciones básicas fisiológicas Correcto. Correcto. Se, me, se, me, se me iban por completo, o sea, es decir, me abstraía completamente. Pero bueno, al hilo de lo que te estaba diciendo, eh, ¿qué sucede cuando estás de repente creando y no estás gozando, no estás disfrutándolo? ¿A qué crees que se debe? ¿O qué falta? ¿O qué sobra? O ¿Qué pasa? Ahora, una cosa es eh, no estar en éxtasis. Y otra cosa es eh, no disfrutar, ¿vale? vale. Entonces, eh, yo creo que cuando tú estás en ese estado de abstracción, ya ese estado es un estado gozoso, es un estado placentero. Mm, ¿Lo ¿vale? es? Sí, sí. Lo es. Porque el eh, desactivas el eje del estrés, ¿vale? Realmente, para poder estar ahí, tienes que desactivar el eje del estrés, tienes que estar en un estado parasimpático, ¿vale? Para crear. ¿eh? Entonces, el, el, el eje parasimpático estimula precisamente. Eh, estas eh, endorfinas y estas, estas eh, hormonas de la regeneración celular. Y eso estimula luego la dopamina, porque es así como funciona, ¿vale? Uh -huh. Es como que te da un premio, como te está diciendo. Los, el cerebro te dice, lo estás haciendo bien, por aquí vamos bien, ¿vale? Uh -huh. ¿Eh? Y se y segregan se estas sustancias, ¿vale? Estas sustancias, estos neurotransmisores en, de endorfinas que también te dan placer, gustito y tal, ¿eh? en ese estado. Vale. Si una persona está... Dibujando y no está disfrutando nada, es que de alguna manera todavía tiene el eje del estrés en medio. Significa que el cazador está en medio, significa que áreas de control están en medio, significa que estás buscando controlar tu dibujo con un objetivo. ¿Vale? Mm. Y no estás en el espacio creativo puro, estás en un espacio de conseguir dinero a través de tu pintura crear algo que sabes que es lo que te ha pedido eh, la persona X que te ha pedido que hagas. O sea, hay un, hay un tema de control por detrás. Y si no, que lo mire cualquiera de estas personas. Que mire a ver si hay algo de control por detrás por ganancia de dinero, ganancia de prestigio o temor a hacerlo mal, a equivocarse. Entonces, si hay miedo y control que están unidos, miedo y control, eh, estimulan el eje del estrés, el eje simpático, y eso eh, impide de forma natural que esté el parasimpático y entonces que haya dopamina y que haya ilusión y que haya serotonina y que haya bienestar. Es interesante esto que comentas porque yo creo que hay una gran cantidad de genios y genias que son artistas increíbles pero que yo creo que um, han vivido de alguna manera presas del, del ejercicio técnico. Es Ajá. decir, cuando estás muy pendiente Correcto. el tratar de que esa figura perfecta y que realmente esté per a nivel de luz y sombra todo en su sitio, no sé qué, consigues piezas que están muy bien y conozco artistas. ¿Técnicamente? Porque, claro, que técnicamente conoces, eh, ves piezas que están muy, muy bien, pero eh, hay una parte dentro de, de, una, de una misma, de uno mismo, que cuando está creando esa pieza, que se queda por el camino en cuanto a lo que es el disfrute, lo que es el goce. Entonces, a largo plazo... Yo lo que me pregunto, y lo, lo digo así con toda la no sé, la, la inocencia del mundo es o sea, cuando llevas mucho tiempo haciendo este tipo de, de trabajo, ¿qué debes sacudir? Eh, o, ¿O qué debe suceder dentro de ti? ¿Sabes? Porque quiero decir, mucho tiempo estar bloqueando ese. dejarte llevar, ese fluir, ese, ¿sabes? gozar de, de, sí. del, del acto creativo de pintura y tal. Llega un punto en que supongo que también debe tener algún tipo de consecuencias, ¿no? A nivel interior. O sea, ya no tanto a nivel de obra, de que te pintes mejor o peor o lo que sea, eso ya es otro tema. Pero a nivel interior, yo creo que de alguna manera vas a tener que dejar salir eso. Si no es por va a la pintura... explotar eh, A nivel interior, ese individuo explota, porque es creativo. Y como es eh, creativo en esencia, eh, ese, ese tipo de actitud le va a llevar a, a la crisis, inevitable. O sea, ese tipo de individuo acaba en crisis, ¿vale? En crisis psicológica y acaba en depresión, porque eso crea estrés crónico, ¿vale? Esa presión crea estrés crónico. Esto se ha visto en muchísimas áreas de la creatividad, incluso en áreas como en actores también, o actrices. Sí, sí, músicos, ¿vale? actores... Sí, claro, sí. claro, que, que luego ya se ven con esa exigencia del guión, y entonces ese control les lleva a tomar drogas para compensar su falta de placer, y les llevan a la autodestrucción, y acaban con depresiones o acaban autosuicidándose. ¿Eh? Acaban con crisis nerviosas tremendas, son depresiones, son suicidios, etcétera, etcétera. ¿vale? Así que recomiendo que se suelten la corbata. ¿vale? Y, o sea, que para todas aquellas personas que estéis viendo, oh, que hagan mindfulness para compensar. El, bueno, también. Y todas aquellas personas que estéis viendo este vídeo ahora mismo y que notéis esta especie como de tensión cuando estáis creando. ¿No? Trabajar, ¿no? Igual de alguna manera, y qué, ¿qué podrían hacer? ¿Qué le Pero es que esta es la clase del mindfulness. O sea, la clave del mindfulness es precisamente el tener eh, una herramienta que te permite deshacer toda esta tensión ¿eh? que ejerce el, el, el simpático, ¿no? el estrés, deshacer todas estas ideas que te has hecho de perfeccionismo antes de entrar en el proceso creativo. ¿vale? Es como que te sirve para parar todo eso. Antes de entrar, tú imagínate, ¿no? Soy la típica persona efectivamente que ya me he metido en, en ese perfeccionismo, que ya estoy condicionado porque ya tengo cierto éxito, y entonces esto me condiciona. ¿vale? Sí, sí, porque el éxito a veces puede ser la el, peor de las trampas, ¿eh? Sí, sí. ¿eh? La mayor parte de las veces lo es. Pocas personas, si no tienen estas herramientas, si no tienen la resiliencia cerebral y emocional desarrollada, acaban mal. Solo los resilientes, como Will Smith, acaban bien. ¿vale? Digo entre actores. ¿Vale? Puedes tener éxito, pero como es tan fluido, ¿vale? tiene esa resiliencia, entonces no le pilla el éxito y no le destruye, sigue disfrutando. Entonces, eh, necesitas una herramienta que te permita, antes de entrar en el proceso creativo, reprogramarte, eh, eh, eliminar toda la tensión, eliminar toda la necesidad, toda la necesidad de éxito, todos los miedos a perder, todo eso lo apagas. Apagas todas esas alarmas cerebrales, con lo cual te permite luego sumergirte. En tu área creativa, eh, de otra manera, mucho más relajada, ¿vale? Conectado, respirando, fluyendo. Y entonces, como ya tienes desarrollada la, la parte técnica, porque eres un tío que has trabajado mucho tu parte técnica, pues entonces la dejas fluir, entras en lo que se llama la fluidez. ¿vale? Pero si no haces esto previamente, si no tienes la capacidad de desactivar todo eso antes, se te va acumulando y cada vez vas entrando ahí más y vas entrando y vas entrando sin hacer este proceso previo de preparación para crear.